Hola, qué tal <laughs> Alex Callejas. Hola, qué tal. Muy buenas tardes a todos los que se están uniendo a nosotros. Muchísimas gracias por su puntualidad. Eh, vamos a esperar unos minutitos eh, a que se conecten más personas para dar inicio. Nuestro ideal son dos en este, cinco. entonces. Eh, Veo que sí, hay bastantes personas conectadas. Entonces vamos a esperar un poquito más. Solo daremos unos cinco minutos. Muchísimas gracias. Mincras nos pueden poner en el chat de dónde, de dónde nos están escuchando. Bueno, de dónde se conectan. Pues? <laughs> Al taller. <¿vale>? Muchísimas gracias. <laughs> Obvio. Gracias, gracias, Sonora. Colima, Jalisco, Oaxaca, oh, okay. desde Venezuela, oh, qué padre, muchísimas gracias, buenas tardes, bueno, entonces, eh, reitero, esperaremos unos minutitos más para poder dar inicio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, veo que se están viendo más personas. Eh, quería comentarles, vamos, estamos esperando que sean como dos, cinco más o menos, para eh, poder dar inicio, esperando a que, dando un tiempo a que más personas se conecten y poder iniciar todos juntos. ¿vale? Muchísimas gracias. Ok, bueno, creo que ya somos suficientes. Igual de todos modos, eh, pues vamos a grabar el, el taller. Entonces, creo que vamos a dar inicio. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Eh, aquí ya está nuestro ponente eh, que nos va a estar acompañando esta tarde. Y bueno, solamente comentarles. Eh, Idealmente las preguntas que nuestro ponente tiene espacio para preguntas, claro, eh, lo ideal es que lo pongan en la parte de preguntas y respuestas, en la parte de Zoom. Eh, Sí, estaremos tomando también las del chat, pero digo, para hacerlo un poquito más ideal y eh, conciso, vamos a hacerlas en preguntas y respuestas. Todos aquellos que quieran hacer su pregunta vía micrófono pueden levantar la mano y nosotros vamos a estarles abriendo el micro para que las hagan directamente. Eh, bueno, recordarles que el taller se está grabando y se va a compartir con ustedes. El día de mañana van a tener, de hecho, ya todas las grabaciones de los talleres eh, compartidas entonces pues más que nada mu muchísimas gracias y bueno primero que nada bienvenido a miguel bernal que nos va a estar impartiendo este taller le cedo el micrófono pero antes me gustaría que nos compartiera un poquito sobre él eh, entonces pues adelante miguel bueno qué tal buenas tardes este pues sí bueno básicamente mi nombre es miguel bernal marín este eh, bueno, déjenme que presentara, entonces déjenme me presento primero este, Soy software, eh, ingeniero o ingeniero de software en lo que es la empresa Intel Y además soy profesor dentro de lo que es el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel este, Y Enríquez, de, eh, también conocido como TecMM o Tecnológico de Zapopan, se conocía antes este, Y también soy profesor del ITESO, estos es localizados pues, en la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, eh, he usado Linux desde, uff, creo que desde el 2000, ¿no? Desde el 99, creo. Este, en una computadora. Y eh, que tuve que hackearla por ahí, ponerle unos, unos drivers extras para que tuviera 10 GB de RAM, que diga 10 GB de disco duro, porque nomás soportaba 8. Este, entonces, pues bueno. Eh, He usado a Linux como usuario desde hace mucho tiempo y eh, pues actualmente en Intel este, estoy trabajando en la parte de Linux, haciendo eh, eh, una distribución llamada Clear Linux y algunas otras cosas ahí adentro, este, con Linux también dentro, dentro de Intel. Dentro de lo que son las escuelas, pues simplemente imparto lo que son las cátedras de algunas de programación y algunas de gráficas por computadora y bueno este eh, como Intel nos pide que eh, dejemos un disclaimer de que bueno esta plática pues, es, por, es, es por mí no es parte de Intel aunque yo pertenezca a Intel no son las cosas de, de Intel entonces este eh, pues ya eh, cumplí con lo que me pide mi empresa este que básicamente él no se hace responsable de, de nada de lo que se dice aquí sino que pues, soy yo no y bueno, como les digo, eh, para taller, este taller va a ser un poquito interactivo. Este vamos a configurar varias cosas. Este, y eh, voy a requerir que ustedes, eh, si pueden, clonen este repositorio. Este. Eh, entonces, bueno, este repositorio está en, en GitHub. ¿Qué es lo que contiene este repositorio? Eh, contiene lo que es la presentación, esta, que son poquitas slides, realmente. Este, aquí voy a meter, pues, sí, en futuros este, participaciones del COS. Y. Ah, uh, no le he dado push. Déjenme le doy push, perdonen. Eh, uh, git push y este ah gracias por ponerlo en el chat eh, de una vez también lo ponemos en el en el chat de el, del cómo se llama esta cosa el, el slack el slack okay. <laughs> ya. ya ya también ahí ahí lo puse también para que, eh, que lo tuvieran eh, como les digo, aquí este, voy a estar poniendo unas cosas. De hecho, me falta agregar eh, unos, eh, unos scripts que ahorita vamos a estar utilizando. Y bueno, eh, regresemos un poquito a lo que es la, la charla. Como este es un taller, este, pues el chiste es de que nos ensuciemos las manos, ¿no? Entonces, vamos a hablar nomás. Si se fijan, son ocho slides. Y todo lo demás vamos a estar este, metiéndonos en la línea de comandos. Este, Me pueden interrumpir a la hora que, que gusten ustedes. Pueden, este, ya esta Ivette nos dijo por, eh, por, por dónde hacer las preguntas. Igual, eh, Ivette, si ves una pregunta, interrúmpeme, no hay problema. Eh, este taller está pensado en que eh, lo que yo haga, ustedes lo hacen. ¿Sí? Este, eh, ¿Por qué? porque pues es un taller, no es una plática, no es una charla, es, eh, es algo que pues vámonos a ensuciar, este, vamos a ensuciarnos las manos y pues bueno. Entonces, eh, vamos comenzando, eh, pues ya en las presentaciones, bla, 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 y pues ¿qué es Linux? Eh, antes de comenzar, eh, eh, si ya clonaron el repositorio, eh, por ahí van a encontrar estas, estas ligas que están aquí. Este, pero estas, eh, creo que no subí el PDF. Este, esas ligas las, las van a encontrar aquí donde dice contenido.text. Eh, si se meten aquí, eh, van a encontrar el, el slide de este de antes de empezar. Aquí pueden, eh, eh, para Linux necesitamos eh, clonar el repositorio de Linux y eso mide 2 gigas. Entonces, este, eh, estos dos gigas, este, pues, mientras hacemos otras cosas, vamos eh, descargando nuestra computadora. Hay dos formas de bajarnos estos dos gigas de, de información del kernel. Una es este, que clonemos, si no están detrás de un proxy. ...pueden utilizar esta... ...si están detrás de algún proxy HTTPS... ...pues utilicen esta... ...este... ...que es un proxy... ...bueno los que saben... Este, pues ...son los que están trabajando en alguna empresa... ...este... Y, eh, ...es un... ...es un intermediario entre... ...el mundo real y el mundo... ...de, de la red donde estén... ...entonces... Eh, ...si no están en, en un proxy pueden utilizar esta... ...¿por qué? porque el protocolo guide es mucho más rápido... ...que el protocolo HTTPS... Este, pero eh, si están detrás De un proxy, pues utilicen la, la segunda Opción, si están Este Si tuvieron problemas De que, pues sí, le puse a clonar y Al giga, pum, tronó Este, chin, pues ¿Qué hacemos? Eh, existe otra manera de descargarlas Es bajando un, una cosa Llamada bundle, que es un eh, digamos Que eh, Tarval o un no, no es comprimido, es un, este, un archivote que tiene todo lo que es este, el, el, el repositorio. Y bueno, eh, si por alguna razón a la hora de que estén clonando eh, les truena, eh, pueden bajarse el bundle. El bundle, este, ya sea, bueno, estas son líneas de comandos, pero igual si quieren bajarlo con, con su navegador, está bien, no hay problema. Este, se clona el bundle y eh, aquí tengo la liga de donde, este, qué se puede hacer si lo bajamos de un bundle. Si alguien lo va a bajar con un bundle, me dice para este, igual ir este, en los pasos de esta eh, esta, esta liga, ¿no? Básicamente eh, aquí viene el explicado qué hay que hacer. Esto, este, bueno, es línea de comandos y eh, con los comandos de Git, este... Eh, sacamos lo que es el, el bundle, lo comprimimos, por así decirlo. este Y, eh, porque no es descompresión, simplemente un, es, sería desempaquetar. Y, bueno, tenemos que cambiar aquí eh, algunos remotos dentro del, del bundle. Y eso sería todo. Esto, bueno, sucede cuando, eh, pues, tienen que... Este, de, pues pierden ustedes la, la conectividad eh, a la hora de usar el, el git clone, que suele pasar porque, pues bueno, esto pesa muchísimo. Entonces, eh, dejo de hablar ahorita unos 10 segundos para que tomen su decisión de cuál tomar. Igual, les digo, estas URLs, esto, bueno, lo están viendo en pantalla, pero eh, la pueden, las pueden copiar directamente del archivo fuente del... El texto. Este, aquí en contenido.txt eh, van a encontrar esas, estas URLs. Este, bien. Eh, creo que alguien levantó la mano. Creo que no. Ah, creo que la bajaron y la, la levantaron y enseguida la bajaron porque ya no lo. Ah, sí, Mario Oh, sí. Creo que no. <laughs> Ok, entonces, este, va, entonces, eh, sigamos, acuérdense, me pueden interrumpir a la hora que, que quieran, ¿por qué? Porque este, vamos a, ustedes me van a copiar a mí, entonces yo tengo que saber este, que efectivamente me están siguiendo, que están haciendo los pasos que yo estoy haciendo. Eh, bueno, eh, dejo unos... 10 segundos para que comiencen a hacer esta, este primer paso. Necesitamos tener el kernel de Linux. Entonces, eh, me callo 10 segundos para que eh, ustedes comiencen a descargar estos, eh, bueno, estos, estos archivos y después continuamos. Ok, este, bueno, este, entonces, mientras se baja, porque pues va a tardar algo, vamos haciendo otras cositas, y, pues, ¿qué es Linux? Linux, pues, simplemente es un núcleo mayormente libre, este, semejante al núcleo de, de Unix, es uno de los principales ejemplos de software libre y de código abierto, eh, tiene licencia, este, GPL2, este, excepto por algunos archivos eh, binarios que son algunos drivers este, que, que estos no son libres qué significa que no son libres pues que no los podemos ver el código fuente no podemos distribuirlos no podemos este, bueno distribuirlos tal vez sí pero no podemos ver el código fuente pues para estudiarlos eh, y pues es, eh, está desarrollado pues por, eh, por todo el mundo alrededor del mundo están estos colaboradores y bueno, eh, Linux ustedes conocen que tiene una mascota Es el pingüino, se llama Tux Por si no lo conocían, se, tiene un nombre Este, fue creado en el 96 Y este fue creado cuando salió la versión 2.0 del el, el kernel de Linux Este, y bueno, pues fue un eh, Algo que se encontró por ahí Linux todo Y le dijo, este, y este cuate dijo Mira, pues, ¿por qué no le ponemos este? Y pues eso dijo, ¿no? Y bueno, eh, ¿cómo vamos a contribuir a lo que es este el kernel? Pues bueno, su modelo, a diferencia de muchos proyectos, es por correo electrónico. Este eh, no utiliza, aunque eh, nosotros podemos encontrar eh, los repositorios de Linux dentro de GitHub o de GitLab. Este no siguen, no siguen ese esquema, no siguen ese modelo. Este, ellos siguen un modelo de correo electrónico que está está bien este eh, los parches que se están mandando ahí tienen que estar bien documentados la comunidad de el kernel es muy dura este es muy muy exigente con lo que son estos parches este entonces el El, la manera que tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo bien documentado decir qué es lo que estamos haciendo qué es lo que estamos resolviendo este y tal vez si es necesario poner algunas algunas evidencias este, y bueno eh, la rama principal de lo que es este linux es este desde, desde el mainline este ahorita vamos a ver qué es el, el mainline este, bueno, vamos a ver la, la página este, para, para mostrarles qué es. Y, y bueno, eso es toda la presentación que he traído ahorita. Entonces, eh, pues vámonos a ensuciar las manos un poquito. Eh, no se asusten, todavía no vamos a, a agarra, agarra, agarrar el, el, el kernel. Estamos a esperar a que se descargue. Creo que por ahí hubo algunas fallas. este, eh, y bueno, por eso les digo, está el, si tienen problemas pueden utilizar el bundle. Si lo tratan de hacer una o dos veces y falla, podemos estar utilizando el bundle. Ese, bueno, con wget existe un comando por si se queda a la mitad, seguir continuando. Y creo que con curl también hay algo parecido. y bueno eh, qué es eso de Mailine este eh, lo que les digo bueno el kernel está hospedado dentro de kernel.org y tenemos diferentes kernels eh, aquí eh, es la, la página oficial del kernel y este como ustedes ven es, eh, tiene diferentes eh, diferentes versiones la versión actual uh, este eh, que está, la versión actual estable es la, la 5.14.10. Y este, si se fijan aquí tenemos otras, este, que les llaman long term, este, y tienen diferentes eh, versiones. Aquí eh, puede ser que alguna de las distribuciones de, que están utilizando ustedes esté utilizando una long term o esté utilizando eh, una estable. Y bueno, aquí tenemos algo eh, que se ve nomás una vez cada dos meses, es que una línea estable llegó a su término. EOL significa end of life, o sea, fin de su vida. Eso quiere decir que ya no van a tener actualizaciones en el 5.13. La última actualización del 5.13 fue hecha el 18 de agosto. Entonces, este... Eh, entonces, eh, ya no, no hay que usar ese kernel. Este Si lo tienen instalado, este mejor actualizan uno nuevo. A ver, hay una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristóbal. Mucho gusto. Sí, mi pregunta es la siguiente. Este, lo que pasa es que, bueno, toda mi vida he utilizado Windows como tal. Y algunas empresas, pues sí, me han dicho que utilizan Linux, Linux, Linux. Este, yo quisiera saber por qué muchas empresas les gusta Linux, cuáles ventajas tienen sobre usar, no sé, Windows y así de favor. Eh, bueno, básicamente la ventaja es de que eh, con Linux usted tiene el control de todo. Este, el detalle de con Windows es de que si yo me compro una tarjetita, eh, un hardware, este hardware, este, no sé si va a poder correr eh, no, no sé si va a poder correr Windows dígase este, vamos a pensar ahorita en lo más común que hay ahorita en las casas, que es un modem el modem que llega este el internet y yo no sé si ponerle puedo ponerle un Windows este eh, dentro de las empresas este, ya a nivel eh, esto, eh, ese fue un ejemplo práctico chiquito, pero dentro de las empresas en la, en la parte grande Linux se ha caracterizado por su estabilidad. Este, hay compañías dedicadas a este, estabilizar o mantener estable lo que es una distribución de Linux. Este, por aquí hay algunos compañeros de esas empresas. Este, eh, en la empresa, por ejemplo, de Red Hat, es la, de la, la, la más conocida. Este, esta se encarga de darle servicio, soporte a los usuarios en lo que es este su, su sistema. Es como si fuera eh, un, un sistema operativo donde ustedes este, pagan una licencia y esa licencia, este, si pasa algo, ellos los pueden apoyar con, con soporte. Pero digo, pues no que Linux era gratis. No, sí, este Linux es gratis. Este, este lo podemos estar utilizando, pero esta empresa, eh, eh, pues digamos que, eh, toma eh, el dinero para dar ese soporte y para este, asegurar que Linux sea estable dentro de los servidores. Ahora, comparando un servidor Linux, un servidor Windows, este, muchas veces las personas se van por la economía. Este, a veces tener un servidor Linux... No, lo único que pago son el hardware y cuando pongo Windows, tengo que pagar la licencia también de, de Windows. Eh, si lo comparamos un poquito con, con las empresas eh, Enterprise, este, pues también tienes que pagar una licencia, pero este, eh, no más sería del sistema operativo, eh, mientras que con Windows tienes que estar pagando licencias por eh, varias cosas, pues también tienes soporte, tienes todo lo demás, este, pero eh, muchas veces se van por lo que es la, la economía eh, y otras tantas se va por lo que es la estabilidad ah Entonces, ok está bien. gracias este bien este eh, creo que por ahí también levantaron la mano ajá Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Ah, sí. Sí. Buenas tardes, me, me llamó ahorita la atención el kernel de Linux y, este, y su relación con todas las distros o sea, ¿se actualiza este y todas las distros vienen a él? ¿O, sí. o las distros están por separado? No, no, este, todas las distribuciones su modelo es, este, hagan de cuenta vamos a pensar que una distribución es un pastel en el pastel yo necesito huevos, leche, este, azúcar, eh, harina y demás. Eh, pero resulta que ahora, este, digamos que la harina, este, que sería, no sé, vamos a decir que es el kernel, este, sacó una nueva versión. Entonces yo a mi pastel lo que voy a hacer es traerme esa versión de esa nueva harina y este, ponérsela a mi pastel. Entonces cada cada distribución, este lo que hace es recopilar todos los ingredientes y darnos un pastel. Entonces, una distribución es como, como si fuera una pastelería, por así decirlo, donde nos venden el, en el pastel. Ellos se encargan de traer todo lo necesario este, y ya nos dan, nos dan el pastel. Entonces, el kernel es, es tomado por todas las distribuciones, sea Fedora, Ubuntu, este, Red Hat, este... Eh, Arch Linux, Manjaro Este Y pues todas las que hay Y eh, Todas agarran el kernel de aquí eh, Caso especial de, de Red Hat Ellos mantienen El, el kernel este, De una manera estable Incluso ellos tienen ingenieros de, de kernel Este que eh, le están dando mantenimiento a lo que es el kernel para mantener su estabilidad durante creo que ocho años. Este, pero son casos especiales esos, pues. Pero siguen tomando actualizaciones de, de esta página que está aquí y eh, ellos eh, lo que hacen es este, agregar tal vez algunas cosas o este, ponerle algunas eh, unos tweaks por ahí para que funcione de, de manera correcta. Eh, cada distribución le mueve como quiere a lo que es el, el, el kernel. Este, yo les puedo hablar, por ejemplo, de, de Clear Linux. En Clear Linux este, tenemos unos parches que le metemos extra a lo que es el kernel para este, que sea un poquito más rápido a lo que es el, el, el kernel en, en las plataformas Intel. Este, todo eso también está público y lo pueden... Este, descargar y lo pueden probar y demás. También todos los, todas las distribuciones eh, dist, eh, publican todas sus modificaciones en, en algún repositorio. Entonces básicamente todas las distribuciones de Linux este, agarran los ingredientes y nos hacen un pastel y ya nos lo entregan a nosotros y cada cada vez que sale algo nuevo ellos se encargan de este, traerlo y a la hora que nosotros les demos este en un apt upgrade o un DNF upgrade, este nos este, vamos a actualizar nuestro, nuestro sistema. Bien, entonces eh, continuando, eh, este kernel de aquí, como les decía, ya, ya llegó a su fin. Si estaban en este kernel, este, cámbianse, ya no tiene actualizaciones. Eh, ¿Qué diferencia hay entre esto y esto que está acá arriba? Bueno, este eh, se le llama Mainline y es la parte donde se está haciendo desarrollo, o más bien donde estamos metiendo nosotros las cosas nuevas. Eh, el RC significa Release Candidate, y este Release Candidate eh, en español pues es este eh, candidato a liberación. Este, este es el número 4. Generalmente eh, se va aumentando este número cada domingo. Este, y son de 6 a 8 domingos o 6 a 8 semanas los que un, un kernel está en pruebas. Eh, van a decir, ok, estamos aquí está el 14, aquí está el 15. ¿Dónde está el 16? El 16 está aquí, en esta parte de acá, en la parte de, del next. Cosas nuevas se van a poner aquí. Este que es el 16. Ya que este haya sido sum, eh, probado. Eh, se libera como estable. Que es la versión 0. Este. Entonces la, la versión 0 del. De, por ejemplo del 14. Sacó la versión 0. Pero ustedes saben. Todo, no, no todo el software es. Eh, no está terminado o se le pueden encontrar bugs. Es por eso que este, la, el tercer número nos viene diciendo este, los eh, reparaciones de errores, los bug fixing de, eh, de lo que es el kernel. Entonces, este, eh, estos de dónde se toman, se toman de acá de mainland y se eh, regresan al 14 para que eh, sigue estando estable no se le agregan en esta versión de estable no se le agregan cosas nuevas simplemente puras correcciones en este este existe una semana eh, existen dos semanas para agregarle cosas nuevas justamente cuando salga el 15 va a comenzar la ventana de, de, de agregar cosas nuevas para el 16 que ya están siendo probadas acá abajo este de que está aquí abajo este es para pura prueba... O sea no... No no es este... No es para uso normal pues... Esto es este... Si yo mando algún parche... Este... Los... Eh, que mantienen el kernel... Lo van a meter aquí... Para hacer pruebas... Van a ver si está bien... Y si está bien... Pues luego lo van a meter... A la hora del 16... Y bueno... Este... Pero habíamos dicho que... El... Kernel... Este es a base de correos. Entonces, vamos a configurar nuestro correo. Este aquí yo voy a configurar uno de, de Gmail para que nosotros podamos enviar eh, parches y nos los vamos a enviar igual aquí entre, entre nosotros este, para, que, para que se vea. Y bueno, este eh, yo tengo una cuenta aquí que hice de. De Gmail. Alguien tiene este, igual por el chat que me diga si alguien tiene. ¿Alguien no tiene una cuenta de Gmail para, para experimentar ahorita? Ok, entonces este, creo que sí todos tienen una cuenta de Gmail. Entonces lo que vamos a hacer es enviar correos con Gmail. ¿Sí? Este, ustedes pueden enviar correos con Gmail a, a la lista del kernel y este, que sus parches sean aceptados. Pero existe una cosa, no podemos usar este Gmail. Eh, bueno, si no tienen, eh, pueden usar la de Outlook. Este también, igual este me Ahorita les digo dónde configurar eh, esa de Outlook. Eh, bueno, yo configuré una y sí, jaló. Este, bueno, mando correos por ahí también y no hay problema. Eh, igual ahorita eh, les digo dónde, dónde se hace una. Pero bueno, esta cuenta de, de Gmail, este, pues tiene su usuario, tiene su, este, su password. Pero a la hora de que yo quiero, este, eh, entrar por medio de o mandar un parche con Git o utilizar un cliente de correo, este, eh, eh, que se llama Mood, este, me va a decir que, ¿Sabes qué? Hubo un problema. Alguien se quiere meter. Ten cuidado. Aguas. Por lo tanto, necesitamos nosotros habilitar lo que es, este, la seguridad a dos pasos. Este, si ya tienen ustedes la, la, su cuenta eh, habilitada con autentificación de dos pasos, este, entonces nomás aguanten un tantito para poder este, ayudarles a todos los demás. Entonces, eh, abran su navegador y váyanse a su cuenta de Gmail. Los que tienen a, a Outlook, déjenme déjame ver. Ahorita me meto ahí para tener una, un ejemplo también. Ok, este, los de los de Gmail lo que vamos a hacer es este vamos a irnos a lo que es aquí la la, la cuenta este aquí se van a el, el menú este de los puntitos, se van a account y aquí en account se van a este security los que están con outlook este eh, también igual eh, se van aquí al engrane y en el engrane le ponen view al Outlook Settings este y eh, se van donde aquí está el mail y, y, y a ver, déjame a ver si se hace más grande, más grande este los de Outlook o bueno lo que era Hotmail este, eh, se pueden ir a lo que es aquí en, en the settings en la parte de mail y eh, aquí en sigmail este, esta parte hay que decirle que queremos habilitar este eh, creo que está habilitado aquí eh, habilitar lo que es este el pop, bueno, básicamente vamos a usar el IMAP. Este y nomás este, si quieren, póngale aquí este, este de aquí. Según yo, si está en no, también funciona. Este, lo que vamos a necesitar son estos estos eh, servidores, que en este caso es outlook.office365.com y este novecientos y tres eh, y es agregarle memoria swap o aumentar la memoria bueno Estaban ahí comentando unas cosas. Eh, vamos a, a, a requerir esta, esta, esta información. Este, ahorita la vamos a buscar en lo que es este, Gmail. Este, pero eh, el, la autentificación a dos pasos yo no la, necesis, no la necesité para Outlook. Este, directamente con el password. Este, el usuario y el password pude, pude entrar sin la autentificación a dos pasos. Entonces, este, eh, los de pues, Outlook, pues, es directo, ¿no? Y bueno, eh, aquí eh, tenemos que, eh, eh, bueno, antes de, antes de hacerlo, este, tenemos que hacerle, este, tenemos que habilitar la autentificación a dos pasos. Esto, este, eh, estamos ahorita este, configurando el, eh, la cuenta de Gmail para que sea verificable a dos pasos. Y bueno, eh, ¿por qué tenemos que hacer esto? Para que nos deje utilizar el, el Git para mandar correos. Eh, nota: a veces es engorroso esto de la verific verificación a dos pasos. Este, pero es una buena manera de proteger su información. Entonces, eh, pero eh, eh sí es cierto, pero antes de eso, denme un minuto. Pero antes de eso, eh hay que instalar unos paquetes primero en su computadora. Eh, dentro de lo que es la verificación a dos pasos, eh, eh, podemos utilizar varias aplicaciones. Una de, la, de las aplicaciones es Auti, este, eh, la cual esta eh, la pueden bajar en su celular si quieren. Este, incluso si están usando Chrome... Creo que lo pueden bajar como app de Chrome... Este... No sé si para aquí, para allí... Para... Eh, MacOS... Este, Windows, Linux... Bueno, también dice que tiene una desktop... No sé... Este, esta... Eh, esta sirve para autentificación a dos pasos... Pero... Este... Pero... El este terceros pues entonces eh, lo que yo les voy a proponer es ustedes la pueden bajar la pueden usar si la usan está bien este yo también la uso de hecho este es lo, es lo primero que, que utilizaba este ya después comencé a utilizar algo que vamos a ver ahorita que es este eh, Autentificación a dos pasos, este, desde línea de comandos. Entonces, este, déjenme nomás buscar la liga. Ah, pues ya está, aquí. Ahí. Okay. Eh. Les voy a pasar esta liga de aquí. Eh, la voy a poner también en el en el Slack. Este, esta página de aquí, eh, bueno, nos permite hacer autentificación en dos pasos desde la línea de comandos de Linux. Este, entonces vamos, si quieren, este, auto, eh, primero configurando esto para que eh, si quieren este, eh, la puedan hacer desde línea de comandos o si quieren pueden utilizar lo que es este Audi. O si quieren usar este LastPass, este, también. Eh, pero LastPass también es 2, 2FA, es lo que no sé pero bueno este eh, miren ahí están la, las ligas si quieren instalen el para 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 Fedora este bueno si tienen centos y para los de Debian este puede ser esto Este, el apps, las apps Es este, un Servicio también como Auti ah, pues Este, pues es este otro Este Pero bueno Este no lo, no lo conocía pero igual, este, les digo, eh, en lo que vamos a hacer es algo bueno. Eh, igual después lo pueden deshacer. Este, o igual si no lo quieren hacer, no lo hagan. Este, pero eh, no, no van a poder enviar correos desde Gmail este, sin hacer esto. Entonces, eh, bueno, aquí nos, nos pone este, que bajemos estas dos herramientas. Y que este, una vez que bajemos estas dos herramientas, este, las chequemos. Eh, que están este, incluso aquí para, para SUSE o para eh, OpenSUSE. Y lo que hace, por ejemplo, si corren esta de aquí, déjenme ir a la terminal. Eh, eh, si corren esa aplicación. Este ah, bueno, aquí dice que está mal el, la base 32. Pero bueno, vamos ahorita a, a probarla. Nos pide aquí este, que generemos un una nueva llave GPG. Este, entonces aquí la voy a generar yo. Eh, esta el eh, bueno aquí en, en esta página nos dicen este bueno aquí le dan enter aquí le dan esto aquí le dan aquello y bla 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 ahorita lo voy a poner yo este eh, aquí nos está pidiendo qué que, que queremos hacer pues básicamente eh, vamos a usar la que es el, la de porcefault este aquí le vamos a aumentar a 4096. Eso es importante para que tenga buena seguridad. No utilicen llaves RCA ya menores a 4096. Este, ya ahorita se puede decir que son inseguras, por así decirlo, pero este, 4096 es el, lo que se tiene que hacer. Entonces, aquí le doy yo enter. Este, eh, para ahorita, cuestiones prácticas. Eh, le voy a decir que esta llave, este, pueden ponerle que no expire, o pueden ponerle que expire en un año o dos. Esto ya es, depende de cada quien, cómo quiere que esté manejando sus llaves. Este, entonces, eh, si quieren ahorita nomás por fines prácticos le pongo que no expire. Este, me dice que si está correcto, le digo que sí. Este, me pide eh, mi nombre real. Miguel Bernal Marín y me pide lo que es eh, mi correo en este caso voy a poner el que estoy utilizando ahorita en en el ay, en, en, en el Google este o bueno sí pues para que se concuerden este que es punto com este, y comments, lo voy a poner que es de, es, es de la, de 12FA, este, me dice, este, qué onda, está bien esto, y pues le digo, Simón, ok, entonces, eh, bueno, yo ya lo hice, eh, me espero un minuto para que ustedes lo hagan, El link otra vez, ahí va. Ah, no, ese no es. Tu, 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 tu. Igual está en el, en el, ¿Cómo se llama? En el. Lo puse en el. Hey. No. Ja. Voy a poner como 20 es control C para que copie. Igual este, está, ya ven que eh, dentro de la conferencia están usando lo que es Slack. Dentro de Slack estoy poniendo también esos, esas, esas ligas, esas van a quedar ahí permanentes. Por si están viendo el video algún otro día, este, métanse al, al Slack de la conferencia. Dentro del de workshop de kernel de Linux, ahí están ya los, las ligas que estoy poniendo en, en el chat. Y bueno eh, les doy un minuto más para que hagan su llave y eh, para continuar no sé qué no les voy a dar tanto tiempo que <laughs> Ya, tenemos que seguirle Bueno, aquí ya nos dice que Este Que creemos un archivo Bueno, que un, un directorio llamado .2FA Y entremos ahí Y eh, le demos este comando Que está aquí Entonces eh, A ver, buenito Que okay, genera Permiso, donar si sí, me lo generó, vamos a ver o no. A ver, creo que no lo quiso generar. A ver, lo voy a repetir. está cuatro mil noventa y seis este esto sí el Bernal Marín, este B, Patoli arroba gmail.com este dos FA, ok, okay mm. no no Porque no 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 permission denied Estuve jugando con esta cuenta hace ratito y cambié unos permisos, entonces este Este uh... Bueno, en teoría ustedes les debe de jalar. Este. Mm, 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 déjenme salgo de este usuario. Este. Y eh, es que estoy usando otro usuario. Eh, pero no sé por qué me está mandando esto. Este sí quedará grabado. Eh, eh, Ivette, de ¿dónde va a quedar? Eh, el día de mañana se los vamos a compartir ya directo, va a estar en el sitio, eh, va a estar okay. en YouTube. Entonces mañana ya lo van a poder ver. No les prometo hoy, pero sí mañana ya. Eh, si no, la próxima semana, no se preocupen. Este, pero sí, se está grabando para su, para que después lo, lo hagan. Eh, Bien, este. Bueno, voy a tener que usar en la, la cuenta de acá. Eh, bueno, este. Mm, 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 mm. Bueno, después vienen dos scripts este, que nos van a ayudar a hacer lo que es la. El, el 12FA. Estos scripts, si le dan git pull, este, los acabo de subir. Este, eh, van a ver que están en eh, 12FA. Son estos dos de aquí. De hecho, yo los, eh, los modifiqué, les agregué unas líneas, que es esta. Este, eh, eh, nomás para agregar un, ciertas configuraciones, si quieren meter algunas otras cosas. Este. Estos scripts este, son para desencriptar y encriptar las llaves. Este, los links están en la, lo que es este, el canal de Slack del, del taller. Entonces, si se meten ahí, van, ahí ahí están esos esos links que estamos compartiendo. Y pues el canal del Slack no se borra hasta pues, el próximo año. Entonces, eh, bueno, aquí tienen estos dos, dos scripts. Ustedes pueden modificar si quieren este, eh, lo que va a ser su email y la llave, pero déjenme ver por qué no me deja y si no, pues hago otro usuario. Y, pues, ¿Qué más? Ah, sudo at user, este, no sé, El 2. e eh, y, 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 y déjenme configurar rápido el otro usuario esa a ver entonces ah a ver si conmigo el 2 si quiere entonces eh, voy a hacer el otra vez la llave bueno si ejecuto esto no me va a decir que no hay, no hay nada que este, fueron creados y eh, Voy a generarla. Ajá. Nadafoul 4096. Este 0 sí Miguel Bernal Marín. A mail address este es web patoli t 2FA Este, ok ¿Por qué no me la está queriendo crear? A ver, muy bien, voy a cerrarlo una... más Qué raro, a ver, este, pues está esto, están, este, solo falta que ahorita Alex me diga: pues es este, es el Linux. Sí, verdad. Eh, no, pero no, no creo que sea hace Linux aquí. Ah, o el DNS, exactamente. Eh, vamos a echarle la culpa a C Linux. Este, ah, 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 pero como. Eh, ¿Me acuerdas el comando para ver este? <laughs> ¿Me acuerdas el comando para, para setearse los, los de estos? No, no, eso está prohibido. El set en for zero. Eh, ok. Journal, no sé, no sé, no sé, no sé. A mí no, Journal Wheels, ta 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 bueno, está bien. Journal Racks, pero estos son los de Corriendo actualmente, ¿verdad? Entonces, si corre el comando, vamos a ver ahí qué onda. Ah, ah, ah. Eh, GPG, a ver, este de Cuatro cero noventa y seis, la cero, este, yes, gilbert, Mal Marín, este, bepatolia, roba gmail.com, este, ok, bueno, no fuese Linux. Pero 677 es hasta está abierto, o es el Lumask el que dice de 677. si no es raro es porque pero bueno si no ahorita le seguimos con mi cuenta de aquí la la, la mía mía que es esta de aquí abajo entonces eh, eh, este es este este es Miguel 2 S-L-A-Z ¿eh? Home Déjenme ver, nomás aquí Chiquito ah, punto .mozilla Home, pues todos tienen Etiquetas de C-Linux, entonces Este Y el GPG Sí, el genupe ahí está, este, tiene bien sus sus tags. A ver, Forcero. Y siempre se pierde el comando, ¿Por qué? Entonces, este um, Por default 4096 0 Este Is this correct? Yes Miguel Bernal Marín este, bepa, toli, email.com, este, 2FA, ok, bueno, no, no fue, no fue ese Linux. <coughs> Se me cerraron, eh. A lo mejor. Bueno. Um, 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 um. Sí, es mi home. Este es Miguel 2 y todo. Y aquí está en UPG. Y tiene todas estas... Este, pues ya escribió todo esto. Entonces es lo que no sé qué onda. Pues Jacqueline... Este Me van a hacer cambiar Mis llaves, ¿Ya ven? Y bueno, este Entonces, bueno eh, De los scripts que les pasé Este, está uno Llamado Eh decrypt y está otro llamado eh, encrypt en sí este este vamos a dejar ver una cosita uh, uh, uh. Ok. Bueno, eh, si vemos, bueno, rápido, lo que son los eh, binarios, estos de Cript y de Encrypt. Eh, el chiste es de que ustedes aquí pongan el, el UID de lo que es la de su correo y el eh, KID, el, bueno, el ID de la de la GPG. Esta pues, la sacan con. El, el comando está de, de full case, este el long, y eh, es nomás ponerla. Este, después de eso, este, hay que hacer un directorio eh, dentro de. Eh, bueno, aquí yo lo que hice es eh, meter esto de aquí para eh, sobreescribir estas cosas. Este, sobreescribir sobre estas variables y, por ejemplo, publicar este este script de hecho este script lo pueden encontrar en mis dot files igual ahorita lo, lo encuentran en el en el de en el en el, en el, en, en el archivo de, del del cos entonces eh, no vea, eh, voy a crear un directorio este Eh, con eh, Bepatoli este, ah, 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 ah. o sea, usualmente tendríamos que decirle, ¿no? Este, MKDIR eh, punto 2FA, CD 2FA, este punto 2FA. Aquí adentro, este, voy a darle el MKDIR, el bpatoli. Patoli, Atoli. Este, y aquí dentro de Y eh, vamos a guardar eh, una llave. Esa llave ahorita la vamos a generar. Este. Entonces, eh, básicamente aquí nos dice, bueno, be, be, métanse a lo que es este TubeStep eh, Validation. Este, vamos a generar una con una aplicación. Esto se va a, a guardar en, eh, digamos, ponemos que sea una de Android nos va a dar lo que es un número y ese número este, lo vamos a guardar en lo que es eh, un archivo llamado eh, Key. dentro de el del eh, directorio que acabamos de crear entonces eh, vamos lo haciendo entonces me voy eh, eh, to step verification le pongo eh, aquí que si sí quiero comenzar entonces eh, los que me vayan a seguir, pues vamos haciendo esto. Y eh, pues ponen su password, pues se los va a pedir. Y este, bueno, eh, les va a pedir este, que, que manden un, un, un texto a su, a su teléfono. Y él les va a llegar ahí su, su clave, qué pasó, a ver. Eh. 299402 eh, le voy a decir que si sí me lo ponga en, en dos steps y bueno, este ya aquí me dijo que este, pues ya está, y voy a, o sea, no quiero depender yo siempre de él de él la del teléfono, si no quiero hacer por la línea de comandos En Linux, aquí le pongo este, En la parte esta de Authentication app, le pongo setup Le digo que va a ser de Android Le doy next Te pide un QR Pueden hacer, por ejemplo, yo lo que hago A veces es este, eh, Le tomo un screenshot y este Esto lo Este le, Después lo uso con Auti también para tener tanto AUTI como eh, la línea de comandos. Eh, aquí le voy a decir que yo no puedo. Y esta cadena que nos va a salir aquí, la copiamos. Y este, hay que hacerle eh, un eco menos n eh, de la cadena. Está aquí. este Y le vamos a poner punto key. Este, ¿Sí? ¿Sí? entonces eh, eh, aquí adentro de, de el, este del B patole que hicimos bueno en mi caso pues yo le puse así ustedes le pueden poner como quieran no su, su, su correo entonces aquí va, ya vamos a tener lo que es una llave este, que puede ser encriptada entonces eh, si ustedes dicen Encrypt key y le ponen el nombre del de directorio. Este eh, me dice que file no found, déjame ver. Uh, 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 uh. Ja, me equivoqué. Lo con otro nombre. Ok, listo. ve Patoli. Entonces me dice que si la remuevo. Le puedo decir que sí. Ya no la voy a necesitar. O simplemente este. Y yo ya tengo el, el 2FA habilitado. Este. Entonces aquí le doy next. Me va a decir OK, ¿qué onda? Ah, pues debo, este, le voy a decir decrypt Este eh Crypt y De Decrypt, ¿Cómo se llamaba el archivo? Ya se me olvidó Sí, decrypt Decrypt Mecrypt SSH -B, B. Patoli. Este me va a pedir. Bueno, cuando ustedes hagan la contraseña, les va a pedir ahí el, el, el. ¿Cómo se dice? Que pongan el. Que le pongan una contraseña. Creo que a ustedes sí les pasó. O sea, sí, los hizo, sí se los hizo bien. Este, les digo, pues a mí no sé por qué ahorita no. Entonces, yo estoy usando la. La, la mía. Entonces. Este el password era. Y si se fijan, me, me manda una un número y este también lo copia al, al clipboard. Y yo simplemente aquí le doy pegar y verify y listo. Entonces yo ya tengo este. Eh, mi verificación a dos pasos de esta cuenta y este tengo yo que si le pongo esto automáticamente me va a crear eh, los números que normalmente se usan en los celulares o bueno con las aplicaciones este de 12 fa este y bueno eh, entonces eh, yo ya tengo esto puesto está el 2 fa este me regreso a lo que es este Gmail por ahí me va a decir creo que que ya puse la verificación a dos pasos y que no sé qué y que chalala este y Y este. Lo que vamos a hacer ahorita es: bueno, eh, si quieren, los espero para que le den autentificación a dos pasos. Este. Ahorita un minuto. Mientras no sé si haya preguntas, dudas. una vez que ya esté eh, la verificación a dos pasos este me voy acá a lo que es este el engrane y en el engrane le doy CL settings y este me voy a ir a, a cuando dice aquí este forward and pop and map o si en español pues creo que va a decir el pop y mal redirección o algo por el estilo y eh, el que voy a estar este, habilitando No es el pop, sino que el imap este, voy a habilitarlo Enable El imap Y eh, Este, y déjame ver eh, Ya lo dejo así, y nada más aquí dice Save change Guardamos los cambios este, voy otra vez. Era el engrane. Si al settings. Acá donde diga pop e, e email. Y habilito lo que es el IMAP. Sí. El... Y bueno. Eh, aquí nos va a decir que configuremos. Eh, bueno, aquí hay unas instrucciones para configurar lo que es este. Eh, otros clientes, en este caso es este de aquí, que les dije que os pues, utilizé yo el password y eso, y lo que vamos a hacer es agregar o hacer un nuevo password este, para mandar eh, correos a través de Gmail con un cliente de línea de comandos. Y bueno, este. ya que tengamos esto de lo de la autentificación a dos pasos bla 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 quítate quédate, aquí está lo del kernel y hay que volver al kernel otra vez este ya que tenemos esto eh, ah, habilitado, lo que voy a hacer es este es eh, crear un password para mi, mi cliente de correo. Ok. Este, vamos a. Fíjense, dentro de Linux, eh, mucha gente utiliza clientes de correo este, como el, el Thunderbird o algún otro. Este, algunos del de de este de Linux eh, utilizan un cliente llamado Mood, Vamos a configurarlo este, nomás para que vean cómo se configuraría, este, para que puedan ver su correo desde línea de comandos. Este, suena raro, pero este, a veces es mucho, más, es mucho más rápido que estar viendo la página web. Entonces, eh, vamos a sacar dos passwords, uno para. Para Mood y otro para Git. Entonces aquí básicamente me dice. Que me vaya a. Este. A la parte de seguridad de los dos pasos. Y que agregue. Un, una, un App Password. Entonces eh, lo que voy a hacer. <coughs> es. Me voy otra vez aquí en lo que es Account. Me voy acá. En la parte de seguridad. Y en la parte de seguridad. Aquí viene App. Passwords, ¿sí? Este, le voy a dar aquí. Este me pide mi contraseña. Y aquí, este, voy a generar los passwords. Voy a repetir lo que hice para que, este, eh, por si se perdieron por ahí, es, me voy en Account. Este, aquí en Account, me voy a Security. Aquí en security me voy a Passwords, a Passwords. Y bueno, me pide el password y aquí me quedo. Eh, espero si quieren un minuto para que, bueno, unos segundos más bien, para que eh, ustedes estén aquí también en esta misma pantalla. Van a decir todo esto nomás para lo del kernel, eh, pues es que es, se usa con correo electrónico el kernel. Tenemos que hacerlo. Si usara GitHub o GitLab, pues sería más fácil, pero eh, no. Este ahorita en rato les voy a mostrar cuántos correos hay en, en, en la lista del kernel. bueno, este, ya que estamos aquí, este, eh, tengo App Passwords y eh, me, voy a, me voy a seleccionar a qué aplicación quiero, pues yo quiero el correo, del correo, este, que va a ser, pues, no es un iPhone, no es un iPad, no es una Blackberry, no es Mac, no es Windows Phone, no es Windows Computer, va a ser otro, y en este caso yo le voy a poner que, <coughs> Es git. ¿Sí? Y eh, le voy a dar eh, Generate. Copien el password que les da. Este, y eh, guárdenlo bien. Este. Que como dijimos, que este lo voy a borrar después de la plática. Entonces, este, este password que está aquí lo voy a guardar en mi, este, pues aquí le voy a poner, este, mmm, password de, de Mood, no, no, de Git, dijimos, donde aquí este, aquí la, lo pongo y, este, me salgo. Este, ya que lo hayan copiado ustedes, este, lo hayan guardado, pues aquí tienen ya su password para aquí. Y vamos creando otro, para, también para el correo. Para otro, en este caso va a ser para Moot. ¿Por qué hacer dos passwords? Pues bueno, para que ustedes tengan el control de lo que este. Eh, password Moot. Este, ¿Por qué dos passwords Pues son, son estos dos passwords van a ser para el para que ustedes identifiquen cuándo fueron utilizados y que tengan más control sobre ellos que igual con uno solo pueden ustedes ponerlo en todas las aplicaciones que ustedes quieran pero ya así ya saben de que ah este fue utilizado este día este fue utilizado este otro día y cosas así entonces ya tenemos este a passwords y este, vamos ahora sí a configurar. Este que quieren configurar primero el mood o quieren co configurar primero el, el git? Mood es este cliente de correo. Si quieren, este. A configuramos Mood para que vean qué es. Este, y ahorita configuramos el Git. Eh, y respondiendo a lo de Andrés Aquino, este, pendientes a resolver, eh, sí, ahorita los vamos a ver. Es este el directorio de staging. Este. Eh, dentro, del, dentro de kernel hay unos parches por ahí que están. Este, sin resolver. Y bueno, ¿cómo pueden participar en el kernel? Eh, eh, pues va, es la misma respuesta como para, ¿cómo puedo participar yo para lo que es el open source? En el open source, este, si yo no utilizo algo, este, no puedo saber qué está mal o no puedo saber qué este, que está fallando. De hecho, ahorita hay un error en el kernel. Este, lo encontré, ya mandé el parche, ya me lo aceptaron. Este, y ahorita les digo cómo lo encontré. Pero primero tenemos que configurar esto, porque si no configuramos esto, no podemos enviar parches al, al kernel. Dirán, pero pues está Gmail, está esto, está el otro. Este, sí, pero. Eh, si mandan archivos en HTML están filtrados y no se los van a responder o les van a decir que este, utilicen archivos de texto. Eh, así de especial es la comunidad del kernel, muy 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 especial. Entonces, este, se tiene que seguir estas reglas. Bueno, vamos a, a, ya tenemos estos dos passwords, vamos configurando el mut. A ver si ahora sí me sale. Este. Dentro de la cuenta. Este. Eh, dentro de la cuenta de aquí que tengo. Este. Yo tengo. Eh, bueno, más bien. Dentro de el. El que les pasé. El que es este. El del COS. Este está del cos21. Y bueno, eh, ignoren los archivos de latex. Este, más bien de que genera latex. Eh, Git, uh, clear, clean, man. fx. Ahí está. Entonces así lo deben de tener. Este, está una carpeta llamada MUT que tiene unos archivitos. Este, son archivos de ejemplo. Este, es para que este, los podamos modificar y, eh, y los podamos utilizar. Entonces, eh, lo que yo voy a hacer es este, copiar esta. Bueno, la voy a copiar ahorita TMP, pero la voy a copiar acá arriba. Este, en su directorio. Eh, eh, bueno, yo lo borro aquí porque ya lo tenía prehecho. Este. Creen un directorio llamado este Mut Mkadir .mut, así punto Mut, y aquí adentro este copien este el, eh, los archivos que les pasé. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué, qué es? Estos son archivos de ejemplo para que ustedes configuren mood de manera rápida. Eh, ahorita lo vamos a hacer. Este, por ejemplo, eh, tengo yo lo que es el, el mood RC, el cual me trae lo que es este. Bueno, aquí tengo documentado eh, lo que es el un BitMood para poder editar los. los los eh, correos en BIM. Un archivo este, que es private. Que eh, básicamente es esta parte. El private realmente es esto. Este, ahorita lo, lo ahorita lo, 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 lo ponemos. Y bueno, eh, la, como yo tengo varias cuentas, este, déjenme se los muestro. Eh, Este, eh, bueno, eh, yo tengo dentro de mi mod este, eh, varias cuentas este, y eh, pues varias configuraciones. Y todos, si se fijan, están en ligas simbólicas. Este, algunos son públicos, algunos son privados. Este, y bueno, eh, yo aquí eh, puedo entrar a lo que es este. Mi correo y... Ah, pues déjenme les muestro de una vez que es Mood. Este, antes de configurar el otro. Eh, vamos viendo mi correo de... Este... No me dejen, me borro este. Eh, de... Del ITS. Este... Default... Uh, sí. Entonces... Mood es básicamente, este, esto de aquí. Este es mi correo de Gmail de la escuela. Este, eh, son, eh, son los correos, están aquí organizados, este, por algunas, eh, subcorreos sub y demás. Y bueno, yo aquí, este, puedo ver, este, qué es lo que, eh, eh, de, de todos los correos estos, este puedo filtrar, puedo hacer un montón de cosas este, de manera simple y sencilla desde la línea de comandos. Entonces, este por ejemplo, este, creo que es aquí cuando me votaron de GitHub Education. Este, este es el correo de, ah, no, simplemente me están eh, diciendo que eh, gracias por a, aplicar. Este, pero por ahí hay otro donde me votan porque como estoy como con Intel y con las escuelas, este, necesito ahí como creo que mandarles otro correo diciendo que sí soy maestro no nomás de, de Intel. Entonces por ejemplo yo estoy aquí viendo esto este, y si me meto mi correo de Gmail este, van a ver que es, es efectivamente esto mismo. De hecho esto lo utiliza eh, Gunnar Wolf, el profesor Gunnar Wolf de la UNAM, este, también lo utiliza mucho y y lo usan sus, sus videos, pues. Entonces, eh, ¿para qué es esto? Pues bueno. Um, no tengo parches, o si sí tengo parches. Acá. No, esto es de Clear Linux. Este. de GitHub. Y. Este es de Classroom. Creo que acá tengo. Um, Ah, esto se los voy a mencionar al final. Esta es una lista de distribución de llamada llamada Kernel Newbies, donde este, están preguntando, este, oigan esto, 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 esto. Eh, por ahí preguntaba alguien si había una mentoría. No hay mentoría tal cual, pero este, pueden met, eh, meterse a esta lista de correos y este, inscribirse a ella y eh, estar viendo qué es lo que publican este, las gentes y este ver qué onda. Eh, lo chido de este, de, de, por ejemplo, del Mood es de que ustedes pueden ver cómo este, los, los correos van yendo, o sea, cómo, cómo, cómo va la historia de los correos. Este, y incluso, eh, si se fijaron, este, bueno, es, sí es texto, pero pues también como que me lo colorea o me le hace algunas cositas este, interesantes. Eh, para ver los parches es mucho más fácil y sencillo verlos desde aquí que verlos desde el browser o desde alguna otra aplicación. Déjenme ver si no hay un parche por aquí que hayan publicado estos cuates. Creo que no. Este. Ah, otra cosa. Los correos eh, no hay que hacerle este top posting, top posting o este regresar eh, el correo eh, escribiendo arriba del correo eh, también está penado qué significa esto que bueno se fijan este es un correo el cual este tiene puedo ver yo lo que es el contenido del correo y aquí abajo este viene la contestación y después aquí abajo le sigue poniendo este parte de lo que se está hablando y abajo eh, le, le, le sigue respondiendo. Este, entonces eh, no se vale que los correos vayan. Este, usualmente eh, estamos acostumbrados que los correos este, se escriben eh, arriba, 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 arriba. Acá en la comunidad de open source no se debe de hacer eso. Este, por ejemplo, este, este es un correo de, de Greg. Eh, Greg es como el segundo al mando dentro del el kernel de Linux, y se fijan, aquí yo ya tengo varios niveles de respuesta y Mood me los está eh, coloreando para saber qué onda. Y si, por ejemplo, yo no comencé a leer el correo desde el principio, yo desde, eh, desde ahorita puedo darme cuenta qué es lo que están preguntando. Eh, por ejemplo, preguntaron esto primero, después se hizo esto y después esto, y al final Greg está respondiendo esto otro, este, esto de aquí. Este, y eh, el bueno, responde esto de aquí. Este, o sea, dice de esto: Ah, esta es la respuesta. De esta pregunta, esta es la respuesta. Y así es como se debe de responder un correo eh, dentro de las comunidades de software libre o de open source. Este, eh, tengo esto, y este, pues aquí lo respondo. Tengo esto, aquí lo respondo. Sí, o sea, se fijan no están respondiendo desde la parte de este desde arriba este y todo 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 es texto plano. Si lo mandan con HTML les dicen no mandes correos con HTML y esta es la lista de kernels newbies este, entonces eh, es por eso mi insistencia ahorita con lo del correo este, porque sí, este, se tiene que tener, se tiene que manejar, no necesariamente tienen que manejar Mood, el, ahorita los, lo vamos a ver en el, en el taller, este, pero si, si manejan eh, Thunderbird, si manejan, este, eh, Evolution, este, si manejan, um, yam, 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 pues otros clientes de correo, también está bien. Solo que el formato para cuando manejen con los de lo de Linux tiene que ser texto plano, no, no este, HTML. Entonces, este, eh, se fijan aquí, este, bueno, incluso hay unos correos que están firmados con GPG. Este, aquí viene, pues está preguntando no sé qué cosas, y pues aquí pues, les, les, les responden, ¿no? Y bueno, eh, al final les voy a dar, eh, bueno, vamos a ver qué es esto de Kernels Newbies. Pero primero, como les dije, vamos a este a configurar nuestro correo. Entonces, eh, este demo, este, ah, bueno, este es en mi cuenta. Eh, eh, aquí yo, este, eh, bueno, si copiaron esto en, en su directorio, pues van a tener esto. Vamos, eh, vamos este, editándolo para que sea igual al, más bien, para que puedan, pueda yo ver este correo que está acá. Puedo ver, puedo ver estos, estos, estos correos. Entonces, este. Eh, vamos a ver cómo, cómo, le, cómo le haríamos. Eh, tengo aquí un archivo que es Alices. Eh, son unas listas de correos. Este, simplemente es así como ejemplo. Este, eh, de, las, de algunas listas de correos, si quiero yo mandarle correo a ellos, simplemente le pongo CLR-ML, eh, me, me va a mandar a la, a la lista de Clear Linux. Este si quiero de Clear Containers, que está ya, ya está deprecada. Este, y las de el proyecto de Acorn, que es un proyecto ahí de, de un Android automotriz. Este, sí, digo, simplemente son ejemplos. Ahí alguna vez estuve inscrito. Bueno, creo que todavía estoy inscrito en ACORN. Pues la de Clear. Y eh, básicamente ahí se guardan los, los, los correos que quieren. Guardar. Después tengo, bueno, eh, continuará. Simplemente este, eh, quise poner la, la, la leyenda de este, Tsutsuku. Este, para los que saben las series japonesas, este, pues esto se pone generalmente al, al final, el Tsutsuku. Digo, pues si quiero poner algún correo con, con eso, así bromeando este lo pongo este tengo el bueno mailcap que lo que hace es que los archivos que lleguen del tipo html use el comando links entonces necesitan instalar el links para que este cuando llegue un archivo html se los eh, ponga como texto y el links se carga de eso, entonces hay que instalar este, este programa. Y, uh, um, y, y como vamos a estar usando cosas de Gmail, eh, es necesario. Y bueno, el vimut eh, lo único que hace es: este, si yo quiero editar eh, los archivos, eh, si quiero editar un, un correo, este, me pone lo que es el editor. Si estoy en, línea, en la línea de comandos remoto, por así decirlo, que no tengo interfaz gráfica, voy a usar Vim, Y si no, pues voy a usar GBIM, la, la manera de Vim este gráfica. Aquí pueden ponerle el editor que ustedes quieran, si quieren Imax, si quieren Nano, si quieren, este, lo que quieran. Este, pero esta, este generalmente es cuando es gráfico y este es cuando es texto. Este, eh, lo tengo así porque pues, a veces me estoy conectando de manera remota. Y por SSH y necesito mandar un correo Y pues esta es la manera que Se podría hacer Y, 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 y este De bom, Validete era un, este, un unos, Los colores Este que ustedes vieron ahí en Mood Este Es una paleta de colores para Para Mood que básicamente Dije ah pues me gustó y la quiero Poner y ya pero ustedes son Libres de eh, cambiarle todo lo que quieran el archivo que es este, el, el de, eh, para configurar Mood, este, pues es el Mood RC. Este, pero eh, primero vamos eh, haciendo este de, de ejemplo, lo voy a renombrar y le voy a poner este gmail.mood RC. Y, eh, lo voy a abrir para editarlo este gmail junto con el password este de mood entonces este este que tiene bueno tiene eh, eh, la configuración de, de mood que lo va a hacer en, en, en caché este punto caché mood eh, aquí como es un ejemplo le voy a cambiar a gmail y Email. Entonces, como hice esto, eh, tengo que, bueno, creo que él, él los crea. Y si no, este, pues ahorita los creamos. Si yo quiero firmar mis correos, este, eh, puedo usar una, una firma. Este, si quieren ahorita, ahorita la hacemos. Bueno, vamos haciéndola. Uh, ajá. Este, aquí tengo, ah, bueno, si no acá, Miguel Dos, es donde estoy, este, ahí están los archivos que estoy editando, entonces. Lo que hago, eh, bueno, para los que no conozcan, esta es una terminal Temux. Aquí abajo estoy en una terminal, acá arriba estoy en otra. Este, acá arriba estoy editando esta parte de aquí. Entonces lo único que voy a hacer es meterme aquí a caché, este, a mood, y voy a crear esos directorios que faltan. Creo que mood los crea, pero este, vamos este, ayudándole un poquito. Realmente no me acuerdo si los creo o no, pero según yo sí. Este, son programas pues robustos. ¿Sí? Este, creé yo los directorios aquí que, que le estoy poniendo. Después me voy al, al punto mod. Ahí no tengo yo una firma. Entonces. Eh, creo lo que es esta, este, este archivo. Y simplemente este, mi firma va a ser. Este. Eh, gracias este Miguel Bernal Marín no no firme en texto este después eh, eh, aquí los aliases pues le voy a voy a hacer que sea el el, el de alias para no escribir otro eh, lo tengo todo como example porque pues les digo tengo varias cuentas en Mood, entonces cada cada cuenta tiene sus alias cada cuenta tiene su su caché y, y bueno. Ahorita, como pues no eh, nomás va a ser una, pues eso. Después eh, me pide lo que es el IMAPs. Este, eh, aquí, eh, bueno, le estoy poniendo yo una variable llamada myuser. Este, que igual se la puedo quitar o hacer una, una variable también. Este, pero eh, simplemente myuser es este B. Patoli, este, arroba, gmail.com, este, y tiene aquí dos arrobas, sí, este, así tiene que ir, este, de Patoli, arroba, gmail.com, arroba, ima .gmail ¿no? eh, 913, tenemos, este, bueno, lo que es el inbox, borradores, este, si vamos a usar otra cosa diferente de Gmail, pues hay que les eh, esto. Este. Eh, tenemos aquí lo que es mi nombre real. Este, pues voy a poner, este, Miguel Bernal Marín. Este, ¿De dónde estoy mandando el correo? Ah, pues es de este, B... Atoli.gmail.com. ahí faltaron las comitas. Este, ¿qué más? Am, 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 am. Ah, aquí el usuario otra vez. Aquí chéquense que tiene unas comitas, entonces hay que quitárselas para que se vea todo rojo. Y ve, bueno, aquí en ve Patoli@gmail.com, ya, porque está usando variables. Este y aquí lo que es el password Poner password en texto plano No es recomendable Este eh, Para eso eh, Bueno este Bueno ahorita tuvimos problemas con el GPG Si no, eh, leanse En la En el MUTRC Aquí arriba eh, En esta dirección de aquí Este viene eh, Cómo proteger tu password, este, con GPG, este, GPG, y este, y, y bueno, les explica un poquito, ¿no? Estos, los amigos de Arch Linux, este, documentan muy bien y este, pueden es este usar el GPG para que este, encriptando encriptando el password, pero pues ya vieron que ahorita me, me, me votó. Este, no sé por qué, tengo que luego ver por qué. Entonces, eh, eh, la manera de guardar todo pues, sería crear un archivo llamado accounts y ahí poner todo eso en, en unas variables. Este, aquí se pueden documentar más. Ahorita vámonos este, a lo que eh, estamos. Mm. Eh, tenemos. Headers, bodies, este, borradores, Gmail y el password. Y el password, este habíamos dicho que este era uh, este de aquí. Este que habíamos, que lo habíamos generado eh, que viene de, de esta parte de, el, de los passwords de, de Google. Y bueno, este si tenemos folders y demás, este, podemos aquí intercambiarlos, pero ahorita pues, los voy a quitar. Entonces, eh, eh, esto es solo para el, el mandado, el, el mandar correos de salida. Y este, pero falta configurar el, 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 el el archivo de, de, de entrada, que es este de private, lo pueden comentar y simplemente descomentan esta parte de aquí. Eh, es este, este, voy a poner menos para que no se vaya para allá. Y bueno, esto es cuando tienen pues, diferentes correos, pues. Entonces, y, eh, 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 source, default, ah, ok. Entonces, aquí, este, creo que me fui muy rápido en el otro, ¿verdad? Eh, ¿Quieren que me regrese para que vean qué es lo que tienen que poner o, o les sigo? Ok, rápido, miren. Ouch. Este. El que edité fue eh, este, el gmail.mood. El gmail.mood era example. Ahí lo tienen como example. Yo lo renombré, aquí lo renombré. Y lo comencé a editar. Este, para editarlo, eh, simplemente donde venía example, lo, le cambié a gmail. ¿Sí? hice también este archivo de aquí y donde, dice, donde decía el usuario pues simplemente puse yo este eh, mi, mi usuario pues este que en este caso era pepatoli.com y eh, rellené los campos que venían aquí no real name from y aquí también gmail.com y puse el password que generamos ahorita en el en el, en el en el gmail eh, básicamente es lo que em, eh, hice ahorita entonces si quieren eh, eh, les dejo tiempo para que lo hagan o les sigo este no sé ustedes digan Ok, lo bueno es de que va a estar grabado. Este lo pueden, eh, lo pueden ver. Acabo ahí están los ejemplos y este vamos a, a darle porque no hemos terminado con la parte de los correos. Eh, entonces, eh, aquí voy a editar el mod RC, donde tengo pues, aquí el. Eh, la parte de gmail aquí le puedo quitar esto le este, pones digo porque ahorita pues esto lo uno y aquí este hay que poner lo que es este otra vez el, el password que en este caso es eh, bueno el usuario que el usuario es bepa bepa arroba este gmail.com Y este Acá Es El password Es el mismo que Password mode. Ok entonces este, tenemos el password tenemos el, el usuario y este bueno este es este les digo es un sim link para el, el default eh, aquí tenemos algunas cosas que yo tengo configuradas del mood este alias files es el, el mood alias este y está el MailCap que ya se está. Y bueno, estos son los certificados que se van a bajar este, de Mood. Y bueno, esta es la manera en que se van a, a acomodar los correos. Esta es la manera de, en que se van a enviar. Primero en ASCII de Estados Unidos y después UTF8. Este, y pues el orden, pues texto plano. Enriquecido y de html Y Estos son Algunas este, Colores Para la hora de que nos estemos mandando Los parches y los veamos de manera bonita Este Ya después Acá viene eh, eh, Sobre lo que se despliega en el correo Y mm, mm, a, Algunos este, Comandos ahí pues ah, ya, ya de aquí ya no, no se tiene que configurar Nada, entonces el único Que, a ver, el private ya no lo Necesitamos porque es este Este, tenemos estos de aquí de eh, Folder hub, gmail Esto sirve como les digo cuando tienen Varios, varios correos, ahorita que Es solo uno, este eh, Pues así está bien Y eh, entonces um, um, lo que voy a hacer es el, el default. Aquí, bueno, se acuerdo a mi, mi En mi configuración. Realmente, esto de tenerlos en diferentes archivos y bla 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 es para. Bueno, yo, yo lo hice para tener varias cuentas, pues. No es este. Todo puede estar en un mismo archivo y no hay problema. De hecho, muchas. se encuentran, si este, buscan así como cómo configurar este mut, van a ver que nomás es un solo archivo, pues el MUT RC. Pero yo aquí tengo varios porque pues estoy intercambiando entre diferentes correos y este, pues eso es una ventaja porque puedes estar en un correo luego ver, ver otro y, y demás, ¿no? Entonces eh, ln -s el Gmail va a ser el de este, Entonces lo que hace este va a, a, a leer este, que es, es un sim sim simbólico a este de aquí. Igual lo podemos renombrar si quieren. Este, eh, pero bueno, ya después mmm, que estén teniendo varios correos, pues pueden ustedes ahí verle y configurarle. Entonces, mm, 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 a ver, déjame ver si ya está todo. Creo que sí, default. El private. Ah, source private. Source. Ah, no, el source private es este: las cuentas. Este. según yo son las cuentas, déjenme ver. Hey, sí, son las, son estos hooks que están aquí de hooks y cómo cambiar. El private es esto. Entonces digo, ahorita no lo necesitamos. Um, mm, 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 mm. Y. Bueno, vamos a ver si funciona. mode. Y, ok. Si se fijan, tengo cuatro correos. Bueno, cinco correos. Este, me cambio a lo que es este. Acá. No, acá. Bueno, aquí tengo tres y dos, cinco. Este. Estoy viendo desde la línea de comandos mi este, correo. Eh, este es el correo este, de, que eh, tienen, eh, bueno, más bien que me, que me dio. Este, aquí está otro. Este, aquí está, bueno, que se crearon los passwords y bla, bla, bla. Y pues bueno, aquí está, ¿no? Eh, voy a mandar un correo. Este. Lo voy a mandar a Bepatoli Bepatoli Este gmail.com subject Hola Si se fijan me abre un BIM este, Tengo el subject Tengo este el Bepatoli gmail.com Para Bepatoli Y aquí está mi firma le digo, hola. Este es una prueba. Entonces eh, lo guardo. Eh, me va a pedir que cheque que esté todo bien. Pues le digo que sí. Este, eh, lo mando. Hey, lo mando. Ya se mandó. Este y simplemente eh, actualizo. A ver si llega. Ahí ya llegó. Y me dice que hubo un problema a la hora de mandar el correo. Vamos a ver qué es. Este, si se fijan, este es, este es un HTML. Este, eh, bueno, si se fijan en el multipart, es, este es eh, de varias partes de correo y dice que address not found eh, pues sí efectivamente no existe no existe este gmail.com no existe este por qué porque son tres l's <laughs> me equivoqué entonces este voy a mandar otra vez otro este gmail.com este test 2 eh, veamos Otra prueba Lo mandamos Uy. Ya se mandó Este Aquí, bueno, con el cero Refresco yo este, Y me dice Ahí está, test2 este, enviado por Miguel Bernal María en patole@gmail.com y veamos otra prueba y ahí está la firma y el tipo pues es es ASCII, ¿no? Y bueno, este ya configuramos este correo. Vamos a configurar ahora eh, el Git para que mande. Eh, ya vimos que sí se pueden mandar correos de línea de comandos. Ahora vamos a configurar el Git. Entonces eh entonces este creo que estoy en lo cupo, eh, este voy a configurar el git eh en el Git, home git, Linux, COS, este, del COS21. Este, bueno, ya usamos lo de este directorio. Ya usamos lo de este directorio. Ahora vamos a usar lo de este directorio. Me parece que eso es bien especialito, ¿verdad? Pero <laughs> yo configuro de otra manera Git. Este, dentro de Git vamos a encontrar estos ejemplos. Y van a decir, ok, ¿y eso dónde va? ¿Y por qué? Bueno. Eh, déjenme esto, nomás lo copio. Este git a ah, tmp, para que ahorita lo pueda usar. Eh, usualmente, git se configura en el archivo eh, git configure, creo que se llama. Ya, ya se me olvidó. Este... .git configure, creo que se llama. -con Ajá. No sé si hay un man de eso. Eh, no. es git configure o a ver, acuérdenme, este. Porque te da tan... ah, punto git config. man git config. Man git config config, no, creo que sí es git config, este, pero vamos a, vamos, déjanos, vamos a ver cuál es git eh, config menos menos global, este user.name, este Miguel Bernal marín este permisos denied, uh, eh. ah sí, cierto. Que tengo que también de aquí este git y rf que diga como rm. Este ahora sí. Y me crea el archivo git config, sí. In punto git config. En el git config este, van a venir las configuraciones de git. Este, usualmente ustedes lo van a encontrar como este punto git config. Eso es donde pues, la mayoría de la gente lo pone. Excepto yo, entonces no soy de la mayoría. Este, yo, lo, yo no lo uso ahí, sino que lo uso en otro lado. Este man, les digo que git config, a ver si aquí me da el, lo que estoy buscando para mostrarles. Este punto .config configuration bla, bla 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 bla. Aquí está, miren, el configuraciones la de Git se guarda en su home directory en la, eh, con el archivo punto git config este de aquí. Este si es un archivo local es config dentro del git. Cada repositorio tiene un punto git y allá adentro también existe un config. Y si no también este, de manera global, este, está usando el xdg config home, que usualmente es punto .config. Allá adentro va a haber un directorio llamado git y va a haber un archivo llamado eh, config. Es el que yo estoy utilizando. Y van a decir, y otra vez, ¿por qué te sales del estándar? Bueno, no, no es que me esté saliendo el estándar, es lo estándar, solo que muy poca gente lo usa. ¿Para qué se usa eso? Este, bueno, eh, lo que vamos a hacer ahorita es eh, mkdir -p, este, config git. Este, para que les cree la carpeta de, de Git. En esa carpeta. Este... En esa carpeta cd.config.git, git eh, van eh, bueno copian este, los archivos que se bueno que están ahí en el repo que son estos es config ignore eh, bueno tiene un personal eh, git config example y un send, uh, send email gmail example a decir otra vez varios archivos en vez de uno este bueno es que entre más modulares de una cosa ustedes lo pueden personalizar y meter varias cosas este fíjense aquí son aquí realmente estos son este es y este es example. los únicos que funcionan son estos dos pero en mi en mi usuario eh, normal usuario mortal este eh, tengo yo el config, el ignore Tengo eh, proxys intel Tengo este El personal git config este, Tengo otra vez proxys, no sé por qué este, Y Bueno, estos son los dos examples Este, igual Están, bueno, si se fijan son este, otra vez Accesos directos o, o eh, Enlaces simbólicos este, esto es porque yo eh, eh, tengo todo configurado con este déjenme les muestro eh, tengo mis archivos .files y lo que es público ustedes lo pueden encontrar si quieren este aquí en Miguelinox este y buscan el repositorio ah pues aquí está ya no se fue ya se fue .files este son, son mis archivos personales. De hecho, ahí, ahí vieron otro que tengo este, que es privado. Es donde están las otras configuraciones que, este, ¿cómo se dice? Eh, pues que no son públicas, pues. Eh, y eh, aquí tengo todo lo que puede ser público. Entonces, eh, todo lo tengo este, ahí medio, medio ordenado. Que también luego hago cochinadas. Este, y todo lo hace con, un, con, con este setup SH, este que usa un comando llamado Stow para este, eh, configurar todas estas fregaderas. Eh, de hecho, eh, si vieron, ahorita creé un usuario así bien rápido llamado Miguel2. Este, y también tiene colorcitos y bla, bla, bla. Simplemente corrí ese batch y automáticamente me. Me, me configuro el usuario pues Y eso pues a mí me sirve para eh, Si voy a estar cambiando de diferentes equipos eh, Clono lo que es Los .files y ejecuto y pum Ya tengo mi ambiente como eh, Lo tengo en otros lados eh, Si necesito ciertos Repositorios este, privados Pues también los copio y pum 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 Y ya se están haciendo, de hecho si se fijan aquí El personal kit config Viene de .files intel este, que ese no está en, en GitHub, está en un, repo, en un, en un, este, repo de Intel Y, este, bueno, ese también Y, ah, bueno, por ejemplo, Proxys ahorita apunta nulo Este, porque no estoy dentro de los, no estoy dentro de la red de Intel Ya me acuerdo por qué está ese, este Y cuando estoy dentro de la red de Intel, Proxys apunta a Intel Proxy lo que tengo por ahí unos script que me dicen si estoy adentro o estoy, o, o estoy afuera. Y bueno, varias configuraciones que se pueden hacer, pues por eso tengo todo este relajito de que no es tan estándar, que sí es estándar, pero este, está raro. Entonces, eh, vámonos al que estamos haciendo ahorita. Este. Este sí lo pueden hacer. Este está más, va a estar más leve que el, que el de que el, que el otro. Que el, que el de Mood. Este, solo que sí necesito que tengan su password de 2FA del de Git. O el que le van a asignar a Git. Entonces, eh, básicamente este config, ¿qué hace? ¿O qué tiene? Este, este config tiene lo que es este, pues, mi nombre. Aquí pues, se lo cambian por el de ustedes. El push. Eh, tiene eh, el valor que es este... El default. Aquí el core... Eh, le pongo que el editor va a ser... Un BIM-Git. Este... Este... Creo que no se los pasé. Déjenme se los paso. Este... Y si no van a tener problemas con mi configuración toda macabra. Este... Este, este lo, pueden, lo pueden conseguir ahí en los dot files, este git, git files bin, este bin git y este git linux, este cos, cos y eh, ah, ah, mmm, git este it adds este, git okay si quieren denle pull ustedes al repo este para que ahora tengan este bin git y este okay este tenemos que, eh, bueno, este pónganlo en un lugar donde lo pueda alcanzar el pad dentro de Linux. Eh, si no saben dónde, este, lo más simple es que lo copien a el, el bin a user local bin. Este, pero con, con sudo, pues. Este, ahí, lo, ahí lo pueden copiar. Yo, bueno, yo lo tengo configurado en eh, punto .localbin. Este, y ahí tengo todos los eh, binarios. Eh, como ven otra vez son puros enlaces simbólicos. Porque pues todo lo tengo en. Eh, o La mayoría lo tengo en repositorio. O por ejemplo Telegram. Ahí lo, ahí lo puse. Eh, y, 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 y bueno. Vamos a configurar esto. Eh, okay. Vamos a. El config, entonces el Bing Git es eso. Este eh, es un archivo que nos sirve para eh, editar con BIM, con GBIM o editar con este con Beam, si estamos en... Eh, lo mismo que con el editor de, del, del correo. Tenemos este el automático de los enters en Windows que, es, que se llama input y tengo unos alias estos alias nos van a servir para este, mostrar el historial dentro de dentro de git en este caso este tengo este de fixline que se sirve mucho este para cuando están haciendo unas cosas así en el kernel de Linux tengo bueno el hist que es el el, el historial o el lol o el lf este son diferentes logs tengo eh, uno llamado to kernel para mandar un correo a lo que es la lista del el kernel de, de Linux y tengo otro este, que es este que es eh, cómo se dice eh, para la lista de Clear Linux este, y bueno ah, esto es este para usar el comando hub de GitHub, este, pero creo que ya hay otro h, hb, este eh, color que es igual y bueno aquí tenemos la parte de send mail, este y tenemos lo que es este incluir las otras configuraciones, sí, este el personal git, eh, GitHub, eh, que diga git config y los proxies eh, para el pool, vamos a hacer este que el rebase va a ser que sea false y eh, ahorita, eh, pues ya ven que cuando se crean unos nuevos repositorios, tiene que comenzar con main, ya no es master. Eh, los repositorios viejos, pues sí, sí son, siguen siendo master. Entonces, de aquí, eh, lo que le pueden cambiar es el nombre. Este, y vamos a agregarle lo que es el correo. Eh, 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 si le dan git commit, que diga git config menos menos global este, user punto email este eh, para que quede configurado lo que es el correo en este caso le voy a poner b patoli arroba, otra vez tres, patoli arroba gmail punto com este si vemos en la configuración vamos a ver que donde lo puso user tampoco lo puso acá bin git config da bueno este igual pueden este que quitar este porque si no luego creo que no agarra el otro eh, bin config git este config y aquí eh, le ponemos esto que pues, es lo mismo, ¿no? Ahí está este, el Bepatoli. Y el. Config -it, el... Vamos a configurar lo que es el sendmail. Y aquí yo tengo un. Bueno, aquí está el personal config example. Ah. Aquí viene para poner tu correo. Este. Eh, pero bueno, ya lo, ya, lo, ya lo pusimos aquí. O igual, si quieren usar los mismos archivos, entonces eh, muevo personal config example para que sea personal config. Así, nomás le quito el example. Este, lo edito y aquí le pongo el correo. Este. Epa. Patoli arroba email com Entonces um, 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 Ahora nomás lo de sendmail Entonces bin config y sendmail Aquí en la parte de sendmail Si quieren copian esto Que está aquí Nos vamos al config A donde dice sendmail Y lo pueden pegar ahí Al cabo no, no lo estamos incluyendo Como el personal git config o los proxies, este y aquí eh, este de aquí ya está bien, este de aquí va a ser patoli@gmail.com eh, y aquí es el password este, eh, que está en raíz password kit. se lo ponemos y bueno este entonces eh, aquí ya configuramos lo que es el el correo para mandar parches este de por, por Gmail y eh, por ejemplo eh, dejen mandar un parche este me meto a lo que es este el repositorio de Linux Home, Linux, ajá. Este, y eh, tengo ya aquí un parche, es el que envié el otro día. Este, donde, y eh, ya vi que me lo aceptaron para la siguiente, el siguiente release. Este, que ahorita les digo cómo, cómo fue que lo encontré. Eh, está, eh, está este de aquí, y eh, lo voy a mandar. Este, me lo voy a mandar a mí mismo. Eh, git send, send email. Este menos menos tú. A quién lo voy a mandar? Pues a Bepatoli. arroba gmail.com y eh, voy a mandar este parche. Sí. sí está todo y le doy enter y aquí ya me está dando el informe de que bueno voy a estar mandando bla 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 también voy a copiar a este a Miguel Bernal Marín de Linux Intel porque él es el que hizo el parche este aunque tú le estés mandando este Bepatoli este, eh, eh, y lo estoy mandando hacia este Bepatoli. El subjet. Pues ahorita vamos a ver que él solito lo, lo pone y todo lo demás. Y eh, le digo que si lo mande, le pongo Yes. Y al parecer ya se envió. Este. Y bueno, vamos a ver si es cierto que se envió. Eh, vemos la interfaz gráfica acá. Ahí está. Vamos pero ahora vamos a verlo con Mood. Este aquí está el, el, el parche que acabo de mandar. Este, y lo vemos aquí en, este, en, la, en, en la línea de comandos. Este correo, si se fijan, este eh, lo mandó Miguel Bernal Marín de Bepatoli. Lo, se lo mandó a Bepatoli, o sea, pues yo y pero también estoy copiando al autor de este parche que es este Miguel Bernal Marín en, en Linux Intel entonces este este también se pone ahí este para decir que, que es este pues si alguien más lo está mandando y eh, este, esto, esto, esto sucede cuando alguien más este, lo está lo está mandando para saber quién es el autor del, del parche. Y tengo yo, tengo yo lo que es el parche aquí. Este, eh, se fijan, está explicando de que cuando compilo las tools de ACPI, este, sucede un error. O sea, si me meto aquí le doy make, me va a dar este error. ¿Sí? Entonces... Eh, que se mantiene la misma lógica que aplica y solo se, se identificó cuando está dentro del kernel o está siendo utilizado por el, la tool de LACPY. Este eh, Está esto de fixes este, que nos da lo que es el eh, de dónde, dónde eh, comenzó el error, y este es el, el commit ID de ese, de ese error. Y este bueno. Aquí tenemos eh, el, el parche y se fijan este esto fue lo que yo que yo agregué básicamente este lo de verde es lo que agregué lo de rojo es lo que se quitó este entonces eh, eh, est se quitaron estas para reemplazarlo por estas líneas de aquí pero además eh, bueno yo le agregué un if else si está dentro del kernel ok utiliza esto de aquí si no este eh, utiliza esta de acá y aquí le puse esto está usado de, por el ActiTools tools no por, no por el kernel y ya simplemente identifiqué como iban a ser tres en div eh, yo los identifiqué con comentarios para saber cuál era cada uno de ellos este, y ya mandé el parche y este bueno ya me dijeron que si fue aceptado va a estar para la siguiente el siguiente release y bueno eh, si se fijan, ahorita lo estoy viendo en la línea de comandos. Puedo identificar muy bien qué es lo que se agregó, qué es lo que se quitó y demás. Este, nos vamos a la línea, digamos, vamos al correo aquí. Y bueno, estamos en la parte web o en la parte gráfica. Y bueno, si se fijan, verlo de esta manera es más así como que engorroso. Estar buscando los mases y no está coloreado. Entonces este De hecho creo que en Thunderbill también pueden Ustedes colorear parches Por ahí vi que había un complemento Este y también los puede, los puede Colorear Pero este pues me gusta Ver más los parches acá en el, en el mood Y bueno Este es un parche Este que les digo Que fue mandado al, al kernel Aquí podemos ver Este que pues efectivamente fue, fue Mandado y ustedes lo vieron que lo mandé de la línea de comandos. Entonces, este, hasta aquí ya tenemos todo seteado para ahora sí poder contribuir al kernel. ¿Por qué? Porque el kernel se contribuye por correo electrónico. Entonces, eh, ¿cómo le hice con este este parche que está aquí? Bien, ya todos tienen su su git clonado, ¿verdad? Y ya están ahí en, eh, en Master. Alguien que haya bajado un bundle y haya. Este. Necesita ayuda para descomprimir el bundle. O desempaquetar el bundle. Bueno. Entonces, este. Vamos a, eh, a ver cómo encontré este de aquí. Eh, Le voy a dar Git pull. Eh, no, no es cierto. No lo voy a hacer desde mi usuario. Este. ¿Por qué? Porque este. Todos pertenecen a mi usuario pues Entonces le doy Git pull Y me va a traer lo último que hay En master dentro de Linux Master viene siendo el Este El donde tenemos que estar trabajando Si ¿sí? este, Si yo le doy, ya ven que yo tenía Unos alias Ahí configurados en git Si yo le doy este Git lol Me van a aparecer todos eh, los árboles y cómo se están eh, ramificando lo que es el, el, el kernel. Este, si le doy hacia abajo, pues me va a dar todos, todo, todos los commits y todo lo que hay. Ahora, eh, si se fijan, cada commit, este, por ejemplo, aquí son de AMR, luego DTS, luego Express. Esta es la manera en que hay que estar documentando lo que son los, eh, los commits dentro del kernel. Este, de a quién pertenecen. Este, vamos, eh, ¿cómo, ¿cómo es de que ustedes pueden contribuir al kernel? Una manera es de que ustedes se metan a, el, a la carpeta Drivers. Y dentro de la carpeta Drivers este, tenemos una llamada Staging. Este, y en esta, en esta carpeta, todos los drivers que se encuentran ahí. Este ahí puse en el, en el Slack el, la, la, la carpeta para que quede registrado. Todos los que están ahí son drivers que están en proceso de eh, meterlos al, al kern, bueno, aceptarlos de manera formal. Digamos que ahorita están como de manera permanente, eh, eh, están, ¿cómo se puede decir? como en sala de espera. Están ahí, sirven, sí, pero hay que limpiarlos. Entonces, si ustedes quieren contribuir, pueden meterse aquí staging. Y decir, este... Ah, yo tengo este... El chip este de, de realtek Este, 89.92. Este... Y, eh, pues me voy a meter al... A, a, a este... Eh, de aquí y voy a comenzar a ver Qué es lo que está haciendo Y se fijan eh, Viene aquí el archivo eh, Todo, a ver déjenme un momentito Ok, disculpen. Este, tiene aquí un archivo llamado to do. Este, como ahí cuando yo no sabía que era todo hace mucho, este, me dijeron, no, es, no eso no es el archivo de todo, sino que es un archivo que significa, está en inglés y es para hacer, to do. Entonces, este, eh, dice aquí que pues fue, quieren quieren este, meterlo en, 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 este, en este de aquí y hay que limpiar los nombres este, eh, que están ahí. Eh, como dice Alex, Capadeja, este es todo, todito, todo. Así es. Es todo lo que tenemos que hacer. Básicamente hay que limpiar las funciones, los nombres de las funciones, porque eh, puede ser que no estén bien hechas. Y entonces me dicen, pues bueno, este, ¿cómo puedo saber? Este, ¿Qué historial tiene este directorio? Ah, si, si le dan simplemente aquí log punto, van a ver qué es lo que han hecho las personas, y si se fijan, son de Gmail. Este, bueno, también puede ser de Outlook, pues, pero no son de empresas, este, dígase Intel, dígase Oracle, dígase Red Hat, dígase, este, alguna otra. Este, eh, son de usuarios, este... Eh, normales pues o bueno este sí es de, de Chromium este pero eh, bueno aquí podemos ver la calidad de los mensajes de los commits este incluso un cuate llamado t, arroba, lowman xyz este estuvo contribuyendo aquí en, en staging se fijan los commits viene staging el tipo de, más bien, el directorio y qué está haciendo. ¿Sí? Este, y bueno, dice básicamente, eh, pues estoy arreglando estos errores que, que, que se muestran y eh, pues los mandó la lista. Ahorita vemos cómo mandar a la lista. Este, entonces, la manera de eh, que si quieren ustedes que aparezca su nombre y que vayan viendo qué onda es metiéndose a Staging. Y este agarren cualquiera de ahí este, y vean qué es lo que hay que hacer. Este, por ejemplo, Word. No sé qué tiene. Este, ahí tiene el, 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 el todo. Es. Hay que reemplazar la plataforma, el, los dispositivos de, de, de código de dispositivos de la plataforma con. Eh, device tree eh, o, o a un árbol de, de dispositivos el dt es eso este una vez que, que el driver soporte dt o sea entonces hay que agregarle que es dt y hay que este hacerle y, y removerlo pues de, de staging no sé si conozcan ustedes este ex fat el formato de archivos exfat. Exfat este, es un FAT que soporta archivos de mayores de 4 gigas. Es una extensión del, del FAT 32. Este, eh, Samsung desarrolló un driver este, y siempre está, había estado fuera del kernel de Linux. Entonces, una vez lo metieron, bueno, más bien dijeron, no, ya hay que meterlo lo metieron, lo metieron aquí a staging y nomás tuvo como dos releases del kernel, digamos que este, digamos que la 9 y la 10 que estuvo en staging y ya en la 11 lo, lo sacaron de staging de que ya ya es un producto este ya más limpio. Este, pero eso fue como alguien de que, "Oigan, lo vamos a meter", ok, Y a ver comunidad, arréglenlo, y órale, varios le entraron al al quite. Entonces, si quieren ustedes este más o menos ver qué onda Staging es, es, una, es una buena oportunidad. La otra oportunidad es de que pues, estén compilando, estén modificando o estén haciendo cosas. En mi día a día yo tengo que estar compilando el kernel. Este, y a veces me encuentro con errores. Eh, uno de esos errores fue. Este, Déjenme ver rápido. Cd.cd uh, 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 cd. tools, cd. power, cd acpi. Este make clean Este El Bueno por ahí están diciendo que el Unisys este todo Está, está interesante este Alex eh, Por ejemplo Yo tenía que compilar estas Cosas y pues yo le di el make Y pum trono Y dije Ah fregados Entonces tuve que solucionarlo para seguir trabajando en mi trabajo, en mi chamba. Y dije, pues, aviento el parche a Upstream. Upstream es este, el proyecto original, pues, ustedes van a escuchar esa, esa palabra mucho, Upstream. Upstream viene siendo el, el proyecto original de, de, de software. Entonces, este, se si fijan aquí, está tronando porque dice que no encuentra el... Linux S.T.D.R. Digo. Bueno. ¿cómo, lo ¿Cómo supe que? Bueno. Primero vi que. Pues esto otro no. Yo. Fregados. Este. Entonces. Digo. Dije. Pues bueno. ¿Cómo sé? Este. ¿Dónde está? Pues bueno. Aquí, está en esta parte de aquí. Al estar investigando. Vi que hay una regla. En el Makefile Rules. Donde copia esas cosas de otro lado. Digo, ya este que estén investigando ahí, porque pues estuve ahí como averiguando cómo solucionarlo, vi que lo copian de otro lado llamado include ACPI, porque el, esto que está aquí eh, tiene un git ignore, este, que me ignora el include. Dije, ah, caray, ¿cómo que lo ignora? porque yo me metí aquí, sí, ah, pues voy a ver quién es el culpable. CD include, este, CD plat, ah, no, api Platform, bueno, le puse ahí, le dije git gitlog. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que nada. Y dije, ah, caray. Pues ya estuve pues viendo, buscándole, este, por qué Show Business y pues fue eso, ¿no? En, en el Git Ignore está el include y me encontré, este... Las reglas de este... Que hace el copiado... Entonces, una vez que encontré de dónde viene el archivo original... Este... Pues entré a lo que es este... El Include... Include ACPI... Y este... Me dirigí al archivo que estaba causando el error... El archivo que causó, estaba causando el error... Era este de aquí... Entonces digo... Ok... Este, ya vi que era porque están incluyendo Linux, este, arce entonces comencé a buscar qué fregados era eso y demás. Para para checarlo pueden usar el, el git log. Eh, me gusta a mí usar menos p para ver qué es lo que hicieron sobre este archivo. Y aquí se fijan este, este es el este en este commit cambian eso cambian ese archivo. Este, en ese commit este cambiaron que este unos typos, este aquí también cambiaron typos, aquí cambiaron, bueno, metieron otras cosas y bla bla bla. Pero bueno, ya encontré el commit culpable. Era este. Entonces, lo que yo hago es git show que me muestre ese commit que es este y veo que pues está, bueno, aquí está su explicación, esta es su documentación. Digo, ah, ok, ya entendí qué están haciendo. Este, entonces ellos pensaron que eh, bueno, crearon una nueva Arc para que no estuviera usando la de la, la del compilador, pero el pero este se, se utiliza también en una herramienta que es de usuario, no nomás el de kernel y por eso truena. Entonces, este, ¿qué fue lo que yo hice? Pues fue. Yo hice lo que es ese. Este, creé un nuevo branch. Este it checkout menos b este fix. Este error. Ja. Bueno, lo pueden llamar como quieran. Este y ahí. Eh, y ahí. Eh, simplemente este pues estuve modificando el archivo y e hice el, el parche no este cómo lo modifiqué pues simplemente este más bien cómo lo hice primero me eh, fui al include este Agpi platform y acg.c.h este, y dije, no, pues ¿Cómo lo arreglo? Para mí internamente in, eh, Dentro de Intel, <laughs> ese es el parche <laughs> Este, pero para Upstream, ese no puede ser el parche Entonces, este, lo que hice Fue eh, ver en Otros códigos, qué es lo que Hacían, y encontré que pues estaba Un if eh, If def Y un bajo, y un bajo kernel Y un bajo, y probé esta, esta, Este de aquí y vi si, si se compila eh, fuera de, en, en la tool, kernel no está definida. Entonces, esto quiere decir que esto es solo cuando es el kernel. Y pues yo le puse el else. Este, y, eh, y así, ¿no? Este, y, y un endif. Básicamente, el parche es este de aquí lo único que le agregué fueron un poquito de más comentarios y más cosas eh, y este le di git commit este pueden usar menos a menos m este algo este para probarlo y ya después pueden hacer un git commit este en los amend y ya comienzan ustedes a editar el el, el commit message ¿no? como debe de ser Pueden ser que lo prueben, o sea, primero lo prueban, checa que está bien, y ya después al final hacen el, el mensaje de commit. ¿Sí? Este, para que, este, pues ahí ahí aparece. Para que, eh, 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 bueno, se llama algo. Este, si yo le digo git format patch. Este menos uno. Me va a crear un parche con el nombre del, del commit y ese es el que yo envío a la lista de, de Linux. Eh, ¿Cómo saber a quién enviárselo? Este tenemos nosotros aquí un archivo llamado maintainers, este, el cual eh, eh, yo busqué, bueno, este. Eh, el directorio de include ACPI, este y encontré que este, está, eh, está en, en el subsistema o en el sistema llamado ACPI, este, y, hay, y el maintainer, M de maintainer, son este, Rafael y, <coughs> y Len Brown. Entonces hay que ponerlos a ellos en, en el, en el to del, del línea de comandos y además <coughs> hay que agregar la lista de distribución esta. Linux ACPI. Y además hay que meter la lista de distribución de eh, del kernel de Linux, que esa es este... <coughs> Ay, perdón. Eh, existe un script llamado scripts, este, get, eh, get, este, maintainer, y le pasamos el, el archivo. Y supuestamente este, lo que hace es leer esto y ver a quién le hay que mandárselo. Este, básicamente ahorita me dice, mándale nomás a la lista, pero no, no tienen que mandarlo a la lista, porque si no nadie lo va a ver. Eh, la lista está para hacer documentación, este, para hacer más bien evidencia de que se está haciendo algo. Eh, es por eso que hay que <coughs> mandarle los correos directamente a los que son los, los maintainers. Este, digo, aquí no sé por qué el get Maintenance me, me falló, pero igual puedo decirle, el, el archivo original incluye este ACPI, eh, que era Platform, y eh, ya se me olvidó, acgcc.h. Y a ver si así... Ok, si se fijan ahí, si ya me, me mandó todos. Ah, ya está Robert Moore. Este, bueno, yo no se los mandé a, a tantos. O sea, hay que mandárselos a estas listas y a estos y a estos y a estas personas. Este, este de Get Maintenance les dice a quién mandárselos y eso lo hacen este, cuando ah, manda, van a mandar con Git Send eh, email. Este, menos menos tú. Ponen allí el al. Este, el correo menos menos tú ponen ahí el otro correo y este menos menos ese este ponen ahí el los, las listas bueno es lo que yo hago los tú son las personas y los ese son las son las listas este y ya vimos que eh, el send mail funciona para este eh, para gmail entonces, eh, pues bueno, quedan tres minutos eh, para adentrarse también más a lo que es el mundo del kernel. Existe algo llamado kernel newbies. Este, en este kernel newbies, eh, pueden pueden meterse a lo que es la lista que yo les puse. Aquí está en la mailing list. Este. Pueden inscribirse y les van a estar llegando correos de. 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 de así, de, de, del, del kernel. Este. Igual los pueden leer, hasta que lo estén leyendo, o incluso pueden meterse aquí a leer las, lo que están. lo que están diciendo. Este. Eh, como ustedes vieron, pues yo lo tengo, pero pues casi no los espero, los tengo filtrados, se va hacia. Hacia, uh, hacia una carpeta Y pues ya en la carpeta lo hago Aquí hay ciertas Documentaciones eh, Las cuales este, eh, También Como que te ayudan un poquito a saber qué onda con lo del kernel Pero básicamente como les digo La manera de contribuir lo más sencillo es Estarlo metiéndose ahí Este staging es lo Como que lo que pueden comenzar si les gustan eh, algunos dispositivos o saber de bajo nivel de algo, este, métanse a, a las carpetas dentro de drivers. Este, ahí pueden encontrar eh, pues básicamente todos los drivers. Este, eh, y eh, si encuentran cuando existe algún error, este, usando por ejemplo el, el de meshas, pueden ver por ejemplo, bueno, aquí a mí me está diciendo que tengo un error con la tarjeta gráfica este pues puedo tratar de ver qué es lo que lo que está pasando o este bueno aquí con el USB tuvo un problema con la cámara de video este ver qué qué es lo que está pasando si es que lo puedo resolver o no este pero eh, el chiste es de que se metan y este vayan conociendo eh, una 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 cosa pues yo he estado contribuyendo eh, con los errores que me voy, me voy encontrando. Este, y pues los trato de, de arreglar. Si se fijan, el error todavía no eh, no está, pero sí, este ah, ah, bueno, luego se los muestro dónde, dónde está, porque aquí no, aquí no lo voy a encontrar rápido. Dudas, preguntas, porque ya, creo que ya nos tenemos que ir. Podemos dar máximo cinco minutos para preguntas. Eh, si hay dudas más específicas que quieran, aprovechen que ahorita está aquí Miguel con nosotros y puede ayudarlo. <laughs> Creo que no. <laughs> Digo, sé, sé que me entretuve mucho con lo del correo, pero si se fijan es la manera de contribución. ¿cierto? Sí, sí. Y, y muy pocos lo saben configurar así de, de línea de comandos, entonces eh, es algo que hay que hacer, pues. Hay una pregunta. ¿La configuración del correo es solo una vez? ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno. Y dice que es cierto que te aprueba Linux. Este, Como que te aprueba? Este. ¿Cómo aprende a hacer esto? Este, eh, básicamente en el trabajo este, y metiéndome y compilando el kernel una vez este, mínimo cada semana. Y a veces compilo el kernel dos o tres veces a la semana o incluso al día. Este que te pruebe lo de Linux, no entendí, Alex. Libros, este, aquí en el kernel newbies hay este, estos libros tu, 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 tu documentación este, y, y son buenos. O sea, una cosa es desarrollar para el kernel y otra cosa es encontrar bugs y repararlos. Si ustedes se quieren meter a low level de hardware, este, es de que se metan a, a Linux Device, device Drivers. Y bueno, aquí hay artículos, presentaciones y aquí están eh, algunos libros. Incluso este libro de aquí de Linux en a nutshell está en online. Y Linux Device Drivers es el canónico. Ese, aunque sea del 2005, se sigue utilizando y creo que lo pueden descargar en PDF. o HTML si, si gustan. Este, pero esto ya está, o sea, ya es de que voy a desarrollar, voy a hacer y voy a hacer cosas. pues Generalmente, como les digo, si usan el software. Este se si usan el software, este van a encontrar los errores. Ah, ok. Este eh, dependiendo de, de si lo si, uh, bueno, aquí Alex Se está preguntando si alguna, que alguna vez mandaron un parche y recibieron un correo de Linux para probárnoslo pero no, sé, no sabe si fue una situación especial o es común. Eh, todo depende de, del trabajo de Linux. Hagan de cuenta, Linux es el, digamos que el manda más, pero tiene este, a su comitiva. Entonces, su comitiva son todos los maintainers, este, pero si Linux con, ve un parche o algo, él le puede decir, ah, sí, va, vámonos. Este, es por eso que se mandan, ay, no, no, no dije, está el LKLM, que es la, la, ay, no, Linux Kernel mailing list, este, que es eh, la lista de distribución de, de Linux, este, y eh, por ejemplo, uh, uh, déjame ver dónde está, bueno, aquí hay unas ciertas documentaciones, pero uh, 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 existe Quiero ver dónde Ah, sí, creo que aquí directo Este Aquí tengo el, el, el Info del mayordomo, no, no era el Info, era en el list info. Aquí son todas las listas de, de los kernels la, la lista de eh, Del kernel Fíjense cuántos correos Recibe al mes Este Ahorita que es de octubre a, 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 a noviembre son 7.387. En septiembre recibió este, 35.549. En agosto recibió 31.198. Eso no lo puede soportar este, GitHub y es por eso que se usan los correos. Este, y también inscribirse a esto, pues es un dolor de cabeza. Este, se pueden inscribir, solo que hay que filtrar todos los parches, porque a veces hay anuncios y demás que no son parches, pero pues imagínense, va a estar filtrando este, más de 30 mil correos al mes. Este, de hecho, aquí um, eh, puede ser que encontremos el mío, pero no lo creo, que ya pasaron mucho tiempo. Eh, next. Uh, next next, no, no creo, es que son demasiados por día. Este, bueno, una cosa es el kernel y otra cosa es la distro, este, para hacer distros, este, eh, pues tienes que eh, profundizar un poquito más, no nomás en el kernel, sino todo el ecosistema eh, de lo que es este una, una distribución en este caso si vas a querer que es, eh, si quieres que se base en alguna o que sea for, from scratch eh, para eso de las distros eh, hay una este, se llama Linux from scratch eh, básicamente led eh, bueno te, ahí es como un tutorial para que hagas tú tu distribución este la puedes hacer este y y nomás leyéndolo pues entonces, este, eh, una cosa es la distro, otra cosa es el kernel, y otra cosa es, este, el espacio de usuario, el user space. Listo. Ahí pues... para, no, deja ver, eh, ¿cómo recomiendas probar el kernel? Uh, sin riesgos, sin cartas. Ah, eso no hay un problema. Tú cuando pruebas el kernel, o sea, que le des este... Aquí este make y make install. Este, y bueno, make eh, módulos install. Eh, te va a crear un nuevo kernel dentro de la entrada de, de tu sistema de arranque. Por lo tanto, este, eh, siempre vas a tener eh, dos o tres kernels para poder arrancar y no va a haber problema. Entonces, este, de eso no, no se preocupen. Y yo creo que ya. Sí, listo, justo en tiempo, bueno, pues primeramente agradecerte Miguel por tu tiempo, eh, por haber participado en COS, y bueno, eh, a todos los invitamos, que si tienen alguna duda, pues pueden, creo que pueden. Miguel está en toda disposición de ayudarles, él está en el canal de Slack, uno no sé si tienen más dudas, o, o algún, que quieran preguntarle algo más en específico, y entonces, pues con esto nos despedimos y les agradecemos a todos su participación. Muchas gracias. Gracias a todos.